Y como lo habíamos anunciado al final del primer negro de nuestro programa, ya se encuentra en los estudios de 360 en vivo y en directo Hipólito Abreu, titular de la cartera de transporte y también dirigente del movimiento político Tupamaro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, hermano, por la invitación. Usted tiene una ambivalencia. Es ministro, pero también es dirigente político. Y quisiera que la segunda faceta fuera la primera en utilizarla en esta entrevista. Su reacción como dirigente político Tupamaro ante lo que ha ocurrido el día de hoy con este allanamiento de la inmunidad parlamentaria. No, en realidad, creo que hay un repudio universal, o sea, todas las personas que quieran la paz, un repudio universal sobre el hecho ocurrido, ese intento de magnicidio contra el compañero presidente Nicolás Maduro, y que indiscutiblemente parte de la misma desesperación de los sectores de la ultraderecha, los más reaccionarios, quienes por algunas vías también antidemocráticas han tratado de tumbar al gobierno, el gobierno revolucionario, y no han podido. Entonces ahora han apelado a otros mecanismos. Yo escribí el día de hoy un Twitter donde decía que prácticamente desde nuestra perspectiva estaban tratando de sembrar un Gaitán en Venezuela. Y de allí bueno, un desencadenante hacia lo que pudiese ser una ola de violencia en el país, ¿no? Hay que dejar muy claro que esta intención, donde hay todo un grupo de factores internacionales, donde está la gran burguesía mundial implicado en ello, va de la mano con toda una planificación sobre lo que ellos han tratado de recomponer lo que era su patio trasero. Y en este particular, los movimientos políticos revolucionarios del mundo, los factores progresistas del mundo, han fijado posición. Y una posición bien contundente de repudio, ¿verdad? Creo que los tiempos que están por venir, a través de lo que es la agenda económica, el nuevo programa económico nacional, con toda la arquitectura que se ha sido diseñada y que el presidente de la República viene preparando para los próximos días, ha prendido las alarmas de sectores muy importantes de la élite mundial. Y que sin lugar a duda y sin temor a equivocarme, están tratando ya, no por la vía de los métodos de guerra económica, sino que están tratando de ver cómo condicionan por la vía de la coerción al pueblo venezolano. Coerción que no va a tener efecto ni asidero en nuestro país, porque si bien es cierto, nosotros tenemos muchos años que no hemos vivido lo que se llama los procesos de guerra civil propiamente dicha. También tenemos un pueblo consciente y un pueblo que puede estar preparado para cualquier tipo de lucha y cualquier forma de lucha, ¿no? ¿Y qué opina el pueblo venezolano ante lo que ha sido esta declaración, este mensaje al país ofrecido hace menos de 24 horas por el presidente Nicolás Maduro, donde mostró pruebas incontrovertibles de lo que fue esta trama para su asesinato? Vamos a colocar para ustedes la cuenta de Twitter de nuestro programa 360 que dice de la siguiente forma: Johnny Aguirre Moreno, habitante de Caracas, nos da su opinión de la denuncia presentada por el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional. Vamos a escucharla. Buenas tardes, señor. ¿Qué piensa de las denuncias presentadas por el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional sobre el magnicidio frustrado? Bueno, que son graves denuncias, efectivamente. Lo que se está preparando, no de ahorita, yo considero de que la revolución en Venezuela, comandada por el comandante Chávez, se efectuó, están en un pleno y constante golpe de Estado, hermano. Lo que pasa es que yo considero que ya la burguesía, la derecha internacional dirigida por los Estados Unidos y con sus payasos lacayos de los gobiernos oligárquicos de la América Latina no progresistas, están llegando a la parte del desespero. Por eso es que ya están echando como el resto. Pero aquí estamos los venezolanos, aquí estamos los bolivarianos, aquí estamos los chavistas, aquí estamos los revolucionarios de frente con nuestra revolución y nuestra patria. Y la defenderemos el terreno que sea. Ante todo con inteligencia, no con la brutalidad y la forma grotesca con que se desarrolla la derecha internacional. Aquí está el pueblo venezolano en todas sus expresiones, los trabajadores, los estudiantes, todos los ámbitos que abarcan esta gloriosa patria de Simón Bolívar, dando muestra al mundo de lo que es ser digno ante la patria, ante el mundo y hasta ante nosotros mismos. Bien, eso es lo que opina el pueblo venezolano.
Les recordamos, si están sintonizando Venezolana de Televisión, a esta hora que nos acompaña Hipólito Abreu, titular de la cartera de Transporte. Ministro, también quisiera consultarle sobre lo que es la noticia de estos últimos días, y es el Registro Nacional Automotor. Muchísima gente fue los últimos tres días que se citó este proceso al registro. ¿Va a extenderlo? ¿Qué noticia nos trae? No, bueno, la verdad que fue un gran éxito, ¿no? Las jornadas públicas de censo de transporte que se hizo el fin de semana pasado, lo cual nos lleva a la necesidad de, bueno, ampliar y extender el censo, y este día, los días 10, 11 y 12, este viernes, sábado y domingo, se repetirán nuevamente las jornadas públicas de censo para lo que es el registro de transporte, pues el Censo Nacional de Transporte. Un censo que está enmarcado dentro de lo que sería el nuevo programa económico nacional, donde entre uno de los elementos a atacar es el tema del contrabando de extracción y todo lo que tenga que ver con el contrabando de extracción dentro de lo que es el sistema automotor, bien sea combustible, lubricante, ¿no? Es importante destacar en este particular que la mayor parte de los que se hicieron el censo, de los censados los días pasados, manifestaban en sus comentarios que tenían realmente unas expectativas muy positivas de lo que iba a ocurrir a partir de este censo en esa materia, que ha sido una de las cosas que, pudiésemos decir, ha generado un gran malestar en la población venezolana, ver cómo a diario salen esas cantidades de litros, de barriles de combustible por nuestra frontera, donde estamos siendo atacados por mafias internacionales que utilizan los recursos, gran parte de los recursos obtenidos a través de contrabando para la adquisición de armamento y logística, para traer violencia a Venezuela, para constituir grupos delincuenciales, grupos paramilitares. O sea que el trabajo económico y este nuevo comienzo y el plan desarrollado en donde se incorpora el Censo Nacional de Transporte, donde el sistema patria se incorpora allí como desarrollando un tejido orgánico dentro de la sociedad venezolana, no es única y exclusivamente para un mejoramiento económico de la sociedad venezolana, sino también como un método de cortar financiamiento y recursos a los sectores más violentos que operan en este país. Este fin de semana tuvimos la oportunidad, el equipo de 360, de ir a la Plaza Bolívar de Caracas para tomar testimonios del registro del censo automotor. Y si bien la respuesta de la gente fue bastante fuerte en cuanto a asistir al registro, también noté que hubo mucha gente que creo que hizo la cola innecesaria, porque hicieron un procedimiento que lo pudieron haber hecho fácilmente en la comodidad de su hogar sin tener que hacer la cola. Y quisiera que aprovecháramos que este fin de semana va a haber nuevamente el registro, para que usted le aclarara a la gente que nos está viendo quiénes son los que tienen que ir físicamente a hacer la cola y quiénes son los que pueden quedarse en su casa y tranquilamente hacer el registro sin mayores... Claro, lo que pasa es que, fíjate, el censo, las jornadas públicas son una parte de la misma lógica de lo que ha sido el gobierno revolucionario desde la llegada del comandante Hugo Chávez y actualmente con el presidente de la República, compañero Nicolás Maduro. ¿Qué tiene que ver con eso el gobierno de calle? Estas jornadas públicas también ayudan para que las personas hagan consultas, soliciten información. Hay algunas datas, algunas informaciones, algunos ítems dentro de los censos que a lo mejor no están totalmente claros. Y allí fácilmente se los van a aclarar. Aparte que esto viene de la mano con un plan de actualización de datos. O sea, el sistema patria en donde se está haciendo el registro, estamos cruzando información con la data que tenemos del INTT, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, a los efectos de ver dónde están las inconsistencias, personas que de repente tienen el vehículo pero no han hecho el debido compraventa o no ha ido a las instalaciones del INTT. Entonces, bueno, hemos activado entre el SAREN, trabajo conjunto, el Ministerio de Interior y Justicia, el SAREN y el Ministerio de Transporte, el INTT, estamos desplegados en las 72 oficinas en todo el país, para garantizar una actualización de datos que nos permita a nosotros también ir a ese proceso de depuración de la manera más rápida y expedita. Es bueno también destacar que en estas jornadas públicas se hace también con una visión muy importante, que es que el pueblo venezolano
sienta que hay una participación protagónica del pueblo y que en esas actividades, bueno, comparte con otras personas, analiza la situación del país. O sea que no es única y exclusivamente una actividad fría, sentada en una computadora, sino que nos sirve para muchas cosas más. Es un punto de encuentro incluso, porque es que este censo es prácticamente el preámbulo de una fiesta nacional, de una gran celebración nacional, que es la contraofensiva del gobierno revolucionario hacia la guerra económica, que es la contraofensiva de las políticas impartidas por el gobierno revolucionario en los diferentes ámbitos de la sociedad venezolana para poder romper con esos ataques que desde los sectores extranjeros se han propiciado y que de alguna forma ha vulnerado pues lo que es la estabilidad y la tranquilidad del pueblo venezolano y que bueno ha visto en todas estas actividades, en todos estos mecanismos de defensa, un aliciente, pero que ya no es suficiente. Tenemos que ir, dar un paso más allá. Y este momento es el momento de la gran contraofensiva del pueblo y de la revolución bolivariana en favor de la Venezuela potencia. Vamos a una pausa en nuestro programa de 360, pero no se vayan porque al regreso vamos a estar analizando también lo que son las reuniones que el gobierno nacional está teniendo con el sector de los transportistas. ¿Qué han dicho los transportistas? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Cuáles son los problemas y cómo los van a solucionar? Eso lo sabremos. Al regreso, ya venimos. Y continuamos en 360. Y una reunión que ha generado mucha expectativa fue la que se suscitó entre el sector transporte y el gobierno nacional. Aunque muchos vaticinaron que iban a salir chispas de esa reunión, lo cierto es que representantes de ambos sectores dieron declaraciones en las cuales manifestaron su beneplácito por este acercamiento que ha permitido oxigenar una relación que sucede en uno de los sectores más problemáticos debido a los efectos de la guerra económica. ¿Qué pasó en esta reunión? ¿Qué se discutió? ¿Y cuál va a ser los próximos pasos? Esa es la pregunta que le dejamos al aire a nuestro invitado de este programa, Hipólito Abreu, titular de la cartera de transporte. Bueno, el día lunes tuvimos una reunión de la activación de las mesas técnicas, ¿verdad? Y esas mesas técnicas en el área de transporte, bueno, bajo la orientación del presidente de la República y de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, nos permitió a nosotros una actividad bien interesante donde se debatieron algunos temas y se sinceraron algunos también. Uno de los temas a sincerar, bueno, fue la visión de país. O sea, si nosotros estamos en el mismo territorio, somos venezolanos, compartimos la misma patria, no tiene sentido que por intereses que ya hoy políticamente no tienen ningún asidero, como son los intereses de sectores contrarrevolucionarios, estuviésemos nosotros generando un malestar, una debilidad en el sistema de transporte nacional. Para lo cual, bueno, se establecieron en conjunto con sectores que responden, pues, de alguna forma a la línea que no apoyan, pues, al gobierno revolucionario y los sectores que apoyan. Se efectuó una reunión teniendo como punto central, bueno, el mejoramiento, pues, del trabajo en torno a la movilidad para el pueblo venezolano. Este encuentro se dio, como bien se explicó ese día, bajo un ambiente muy fraternal. Las conversaciones, aunque habían las diferencias de posiciones políticas, las diferentes visiones políticas, se tocaron los puntos en comunes, como el caso de, por ejemplo, el tema del sistema de compensación. Se habló del Banco del Transportista, se habló del tema tarifario, se habló de esos escalonamientos de ruta que se estaban produciendo y que estaban afectando terriblemente al pueblo. Se habló sobre algunos detalles que tienen que ver con los mecanismos bajo los cuales vamos a desarrollar los sistemas de entrega de insumos. Se establecieron en lo que tiene que ver con el bienestar social, bueno, participaciones importantes de los diferentes componentes, entre ellos el Instituto de Seguro Social. En materia de seguridad estuvo el Interior y Justicia, y hubo una mesa de debate muy importante que nos llevó a nosotros al establecimiento de una escuela del transportista, pero también la implementación de la Universidad para el Transporte.
que incluye un centro de investigación para el transporte que sería para la apropiación de tecnología por parte del pueblo venezolano y el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de transporte. Al final las conclusiones fueron, nos llevaron a preparar, y eso fue votado por unanimidad a nivel nacional para presentar al presidente de la República una propuesta para la elevación de misión transporte a gran misión transporte, o sea, para transformar esta estructura en un motor dinamizante hacia lo que es el desarrollo del país. Y esto continúa. El día de hoy, el día de ayer, se siguieron dando las discusiones porque ya tenemos que aterrizar en lo concreto. O sea, aterrizar en lo concreto es ya, en los próximos días, generar mecanismos de entrega de insumos a nivel nacional, el mejoramiento del levantamiento de flota, pero también la verificación en sitio de que las unidades de transporte estén prestando servicio en las rutas que están destinadas. O sea, que no se esté dando esas elevaciones de precios sin ningún tipo de consulta, que no se estén haciendo lo que llamamos nosotros desapariciones de unidades en ciertas horas y que aparecen en rutas que no le corresponden. O sea, ya tenemos que ir en un plano de organización, de fiscalización y de supervisión para que todo avance y para que la entrega o el esfuerzo que hace el gobierno nacional para suministrar los repuestos, los insumos necesarios para que el transporte esté circulando, no sean utilizados para el bachaqueo y otras cosas más. Bueno, y uno de los transportes que más moviliza venezolanos y sobre todo caraqueños es el Metro de Caracas, que hoy cumple 41 años de constante servicio y necesitando también del uso consciente por parte de los ciudadanos. Es por esto que les mostramos a continuación el siguiente video para recordar este aniversario. El 8 de agosto de 1977 se fundó la compañía anónima Metro de Caracas con el objetivo de contribuir al desarrollo del transporte colectivo en nuestra ciudad capital. Desde 1983, el Metro de Caracas inicia operaciones. Sistema masivo de transporte que no paró de crecer con el pasar del tiempo, consolidándose como el más importante. La línea 1 del subterráneo se inauguró en 4 etapas. El primer tramo en el año 1983 y 6 años más tarde estaría culminado el ramal más largo y con mayor número de estaciones del sistema. La historia del Metro de Caracas cambió con la llegada de la Revolución Bolivariana. Las políticas sociales implementadas por el comandante eterno Hugo Chávez permitieron regular los costos del pasaje para que las mayorías pudieran desplazarse en el subterráneo. Para el año 2006 se inaugura la línea 4. Ese mismo año, el metro llega a los Altos Mirandinos, conectando a la población de Los Teques con Caracas. Luego, en el año 2010, el sistema metro llega a 47 estaciones y a más de 65 kilómetros de vía férrea. La expansión del Metro de Caracas en los últimos 18 años ha alcanzado el sistema de transporte superficial Metrobús y Metrocable, creando nuevas rutas que sirven para conectar diversos puntos de la ciudad. Cada día, sus trabajadores se esfuerzan por brindar un servicio integrado, solidario y que contribuya a elevar la calidad de vida de sus usuarias y usuarios. Feliz aniversario al Metro de Caracas, un servicio que debido a la situación actual ha visto incrementado de forma exponencial su uso por parte de los usuarios, debido a que ante el tema que se está presentando con el transporte superficial, muchas personas utilizan el metro. Y obviamente la calidad del servicio en este momento no es óptima. Pero ustedes, tengo entendido, ministro, que están trabajando por este tema del Metro de Caracas. Quisiera que nos ilustrara a propósito de esto. Claro, en primer lugar, ¿verdad?, felicitar a toda la familia Metro de Caracas por, bueno, este aniversario, 41 años de servicio. Y que en estos momentos, bueno, están la misma clase trabajadora que hoy estaba conmemorando, celebrando sus 41 años, están desplegados en los talleres,
en los túneles, buscando mecanismos para desarrollar y actualizar nuestros sistemas en muchos casos. Al punto que, bueno, te puedo decir que ya hay un plan de trabajo que se ha venido diseñando, ha venido avanzando en los últimos días, porque si bien es cierto, Metro de Caracas fue hecho bajo una realidad de poblacional y un servicio para una cantidad de personas, bueno, en los tiempos, por diversas razones, bueno, ya prácticamente vamos a más de 2,5 millones, voy a 3 millones de usuarios diarios. Lo que significa que el compromiso de Metro de Caracas cada día es mayor en el cumplimiento de sus funciones y de su tarea. Tenemos un plan de recuperación, sobre todo ya logramos, por ejemplo, éxitos que hemos logrado en los últimos días. El primero de ellos fue establecer la conexión desde la estación Independencia de Los Teques hasta Bellomonte, pasando por toda la línea 2. Eso es un trabajo que se hizo en una articulación entre Metro Los Teques y Metro de Caracas, que en unificación de los dos sistemas, los dos CCO, ya hoy podemos decir que ahí en horarios especiales, sobre todo los horarios más comprometidos en cuanto a la movilidad, la gente no tiene que hacer transferencia, el usuario no tiene que hacer transferencia, sino que se va directamente desde el punto 1 hasta el último punto, hasta la última estación, directamente. Eso nos ha ayudado en más de un 40% en la movilidad de línea 2. En línea 3 tenemos un problema reciente que era con el automatismo, lo cual nos estaba obligando a que los trenes circularan a 40 kilómetros por hora, y ya hemos logrado recuperar, ya están semiautomáticos en este momento, ya están circulando a 80 kilómetros por hora, lo que nos está reduciendo de 27 minutos el recorrido en línea 3 a 17 minutos en este momento. Asimismo, en línea 1 hemos iniciado un plan de recuperación que se va a ver, nos va a permitir incrementar en un lapso de aproximadamente 3 semanas, a lo sumo un mes, en un número de trenes a la línea, inyectar un número de trenes a la línea 1, que nos va a garantizar, bueno, llegar a unos niveles de operatividad bastante cercano a lo óptimo, ¿no? Eso en poco tiempo, con un trabajo donde, bueno, están en los talleres trabajando de día, trabajando en los talleres de noche, y de aquí les envío, ¿verdad?, mi reconocimiento a toda esa clase trabajadora que está en Metro de Caracas, que por tantos años ha luchado por mantener un servicio de calidad y que hoy están en medio de esta guerra económica dando la batalla para continuar prestando el servicio que merecen todos los caraqueños. Ministro, la información no se detiene, ya tenemos que ir finalizando la entrevista, pero quisiera que hacerle 2 preguntas y 2 respuestas en 1 minuto. ¿Acepta? Claro, vale. Aeropostal. Bueno, Aeropostal hoy, después de un año de paralización de servicio, logramos, aunque todo contra viento y marea, se logró hoy poner en el aire, pues surcando los aires, a una nave que, bueno, llevaba traslado de pasajeros desde Caracas en lo que sería la ruta Caracas-La Habana. Puedo decir que fue un acto bastante conmovedor, mucha gente llorando de alegría. El capitán de la nave, el avión, me dio la mano y me dijo, dígale al presidente de la República, en nombre de todos los trabajadores, que le damos las gracias por este apoyo. Realmente fue muy significativo ese hecho, ¿no? Puerto de Guanta, el ferry. Bueno, ayer ocurrió un hundimiento de un ferry, no presta servicio comercial en estos momentos. Ocurrió este hecho, ya se está trabajando. Ya se estabilizó, pues, lo que fue el hundimiento, y ahorita estamos ya en el proceso de reflota, para reflotarlo, pues. O sea, fue más el escándalo mediático que se propició al respecto que en sí el hecho, pero bueno, ciertamente se está abriendo las investigaciones, estableciendo algunas responsabilidades. Bien, ustedes lo escucharon, Hipólito Abreu, titular de la cartera de transporte en nuestro programa de 360.